En todo caso, usted no está aquí para que le hable de mí, sino para conocerla a ella. Ya otro día si quiere hablamos de mí. Ella es Enriqueta, nombre que para esta historia abreviaremos. Le diremos simplemente Queta, como a ella le gusta que le digan. Queta tiene 10 años y va en cuarto de... Mi color carne es un montaje escénico que invita a niños y niñas a erradicar los microrracismos que acompañan el día a día en nuestra sociedad. La historia de Queta, una niña de 10 años que investiga su pasado para entender su presente y tener un futuro esperanzador. Conversamos con la directora, actriz y dramaturga Adalia Sarmiento. Entonces fue como buscar dentro de pues la historia y dentro de mi historia familiar también y preguntarme qué tanto me ha afectado y qué tanto nos afecta esta problemática. Y a partir de ahí surgió el texto. Primero surgió como un cuento y después ya se hizo obra de teatro. Y bueno, estos elementos, esta reunión de elementos surgió como un poco, bueno, es que yo me dedico al teatro para infancias, ya trabajo en otra compañía que se llama La Maleta Teatro, y bueno, exploramos también, hemos explorado dentro de, con estos elementos, son con títeres, con teatro de sombras, entonces yo ya traía esa inquietud desde antes de explorar con estos elementos, y se me hizo una forma muy dinámica de enseñarles a los niños, pues esto, ¿no? O sea, como... que se puede contar historias con diferentes elementos, no necesariamente con otros actores, otras actrices, sino también con otros elementos que ayudan mucho y potencializan pues, el discurso que se quiere decir. Bueno, decidí hacerla para ellos, ellas, porque yo hice unas entrevistas para esta obra a personas más o menos de mi edad, ¿no? Entonces, me di cuenta de que todas coincidían, todos estos testimonios de racismo coincidían con que habían surgido, o sea, ellos habían dado, la pregunta específica era, ¿a qué edad te diste cuenta de que existía el racismo? Y todas decían que a una edad como primaria, ¿no? Temprana edad, en la primaria. Entonces yo decía, pues, es que justo es en esta etapa en la que ellos empiezan a darse cuenta de que son diferentes y de que esas diferencias pesan y pues por todos estos discursos que escuchan en la televisión, en sus familias incluso. Entonces me parece muy importante que es en esta etapa en la que apenas ellos empiezan como a apropiarse de estos discursos, a que los suelten, ¿no? A que eso no es, o sea, eso pues es discriminación, ¿no? A que empiecen a identificarlo y también a cuestionarse cómo se está enseñando la historia desde las aulas, porque eso también es un tema súper importante que me parece que pues se intenta como abordar en la obra, pero todavía falta mucho, mucho que decir. Pues yo creo que en primer lugar pues se identifican con el personaje de esta obra. Sí, han llegado pues personas, no solamente niños, sino también adultos, a decirme, pues yo me identifiqué con esta historia, ¿no? A mí también me pasó eso, esa misma anécdota que cuenta Queta, pues también me pasó, ¿no? Entonces, como un poco, sí, destruir estas concepciones o estas aspiraciones, y tal vez un poco inconscientes de, no, pues creo que nunca me había puesto a pensar que yo también quería ser blanca, pero sin embargo mis acciones están demostrando que quiero ser otra cosa, que no estoy conforme con lo que soy, ¿no? Entonces creo que es eso, como que ellos empiezan a descubrir eso y pues qué mejor que sea a esta edad, ¿no? Entonces creo que eso. Pues creo que fue bastante... porque, como dije, al principio esta historia era un cuento. O sea, yo lo escribí como un cuento para difundirlo en escuelas y así, pero me di cuenta de que no era suficiente, ¿no? Entonces, creo que como ya la estructura de la historia tenía mucho de narración y se me hizo pues muy práctico, digamos, como pasarlo y conservar esa voz que ya tenía un peso, ya tenía, sí, un peso muy importante y que no quería pues dejar de lado. Entonces, por eso. Mi color carne se presenta este 25 y 26 de octubre a las 12:30 horas en el Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández del Centro Cultural del Bosque.